Augusto Ferrer Dalmau, pintor de batallas. Augusto Ferrer Dalmau es uno de los grandes pintores de batallas. Su obra ha llenado un vacío existente en el arte actual respecto a la representación de argumentos militares, pues es el único pintor consagrado prácticamente en exclusiva a esta temática. Augusto, como siempre, se documentó largamente para hacer ese cuadro, con especialistas. Entonces, todo lo que está reflejado en ese cuadro es auténtico. Es decir, los uniformes, los distintivos, el armamento, todo. Cuando nosotros le encargamos un trabajo, obviamente marcamos el tema general, la batalla de San Marcial o Cervantes en Lepanto, pero luego en el proceso de investigación, que es muy minuciosa por su parte, sí entra en contacto frecuente con nosotros para documentarse fundamentalmente a través del Instituto, fundamentalmente del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y en esa relación permanente y constante se pueden detallar algunos aspectos de por dónde nosotros consideramos que podríamos resaltar un aspecto concreto del hecho histórico que quiere reflejar, ¿no? Pero básicamente nosotros le decimos lo que queremos y él decide cómo hacerlo. Pero esto no parece suficiente para el espíritu inquieto y ambicioso de Augusto Ferrer Dalmau. Necesita acercarse al campo de batalla para experimentar en propia carne lo que viven los soldados. Solo así puede llenar de vida las pinturas militares y llegar a la intensidad dramática que transmiten sus personajes. Ferrer Dalmau ha querido aproximarse lo más posible a los protagonistas de sus cuadros y para ello solicitó permiso para visitar los campamentos en misión internacional de el Líbano, Afganistán y Siria, donde vivió como el soldado que siempre quiso ser. Esta participación le ha servido para documentar sus cuadros militares del siglo XXI, acercándole al coraje, al miedo, al valor y a la entrega de los soldados. Porque la veracidad de las pinturas no se transmite únicamente por la consulta de documentos y fuentes escritas, ni por el tratamiento pormenorizado de los detalles. Hemos estado, a fecha de hoy, en tres misiones. Hemos estado en Afganistán dos veces y hemos estado en el Líbano. En Afganistán dos veces, la primera con el ejército español, evidentemente, nos fuimos en el 2012. Estaba allí la agrupación 31, estaban los paracaidistas y estuvimos, yo creo que fue más de una semana, estuvimos 8 días en la zona de Herat, de Kalinau y Mokur. Nos mandaron a un pequeño destacamento en Mokur, una zona complicada, lógicamente, Afganistán era una zona complicada. ¿Qué hace Augusto? Está con un bloc de notas, unos lapiceros y no se le escapa nada. Está permanentemente tomando notas de detalles, de uniformes, del terreno, de la base, de la gente que ve. O sea, está permanentemente tomando notas, apuntes. Cuadro la Patrulla nace de una forma muy curiosa, porque llevábamos ya 5 días en Afganistán. Fuimos empotrados en un grupo de periodistas de distintos medios que fueron también a ver cómo trabajaba el ejército español. Y la verdad es que, evidentemente, la labor de un periodista puro y duro y la labor de un pintor no tienen nada que ver. Y hablamos con el coronel, jefe de la base de Kalinau. Le pedimos que nos mandara otra vez a Mokur. Pensamos que nos iba a decir directamente que no, pero nos dijo que sí. Voy a estudiarlo y mañana vamos a ver si podemos acercaros otra vez para ver si de esa manera encontráis el encuadre perfecto para hacer ese cuadro. Y así fue. Al día siguiente nos mandó a Augusto y a mí en un vehículo de esos todoterreno muy protegido, nos mandó a Mokur y estuvimos allí 24 horas, nos dio 24 horas, nos dijo, si en 24 horas no consigues ese encuadre, pues tendrás que inventártelo. Y en esas 24 horas nace el cuadro de la patrulla, en una aldea que se llamaba, quiero recordar, Zaknasi o algo así, con un paisaje medio lunar, unas montañas lejanas con una serie de hendiduras muy extrañas.
la mayor parte de la colección de historia militar que tenemos ha sido pintada por autores que no participaron directamente en la batalla. Y por eso es tan importante el trabajo de documentación, que en el caso concreto de Augusto es extremo, es muy, muy detallista, muy exigente consigo mismo, ¿no? Pero obviamente el haber estado, como lo ha hecho él, con tropas en situaciones de operaciones reales, le aporta el conocimiento de lo que no se puede conseguir a través de la documentación, ¿no? El compartir con ellos el miedo, el riesgo, las comidas, creo que es un factor importante para tener los datos que él necesita expresar en su lienzo, ¿no? Que Ferrer Dalmau termina su minucioso trabajo de campo para conocer en profundidad el tema histórico que se propone recrear, comienza la preparación técnica de la pintura en su estudio, abordando hasta el más mínimo detalle e incidiendo en la tensión expresiva de las figuras que acercarán al espectador a la intensidad del instante que protagonizan. Esta atención al detalle explica su modo de trabajar, figura a figura. No comienza un personaje hasta que no da por concluido el anterior, con lo que consigue la personalización de cada soldado. Tengo una manía, supongo que forma parte de mi personalidad. Yo tengo que terminar una cosa para pasar a la siguiente. Entonces, digamos, empiezo un cuadro por la izquierda, empiezo a pintar por la izquierda, termino una figura que me la vea bien, que me guste cómo ha quedado, para pasar a la siguiente. Eso no quita que luego vuelva a retocar la anterior, pero tengo que ir avanzando de izquierda a derecha al cuadro para ir yo definiendo. Luego, cuando acabo el cuadro, ya lo engamo si quieres y ya pues pongo veladuras para entonar las diferentes figuras. En la contemplación directa de una pintura de Ferrer Dalmau apreciamos su técnica colorista, con rápidas pinceladas que se distinguen en la corta distancia y que integran a los protagonistas en su escenografía. La importancia del color queda patente en su particular paleta cromática, con montículos de pigmentos atesorados a lo largo de los años y en los que podríamos apreciar sus preferencias por los colores sienas, la ausencia de colores puros y la mirada a la tradición catalana de los paisajistas de la Escuela de Olot. Aquí tengo toda la pintura acumulada desde que empecé a pintar. O sea, un buen día empecé a pintar en una tabla de madera. Entonces fui acumulando. Por no limpiarla, sigo acumulando todo. Y aquí tengo, si mañana se cortara aquí una capa, tendría el primer cuadro que pinté hasta el último. Se va acumulando. Es una porquería, es un desastre, todo está sucio. Pero mira, ya me hace gracia y la voy acumulando. Están todos los cuadros que he pintado hasta ahora. Son precisamente el color y su aplicación los que llevan a Ferrer Dalmau a diferenciar el realismo de sus pinturas de las fotografías tomadas en los campos de batalla en la actualidad. Tú ves la pintura, tienes que ver la pincelada. Es cuando realmente notas la mano del pintor. Tienes que ver, aunque sea ese trazo, ese grúmulo de pintura que da la personalidad al pintor. O sea, yo no puedo intentar hacer una fotografía porque entonces ya pierde la personalidad. No notas la mano del pintor. Por eso yo intento mantener las pinceladas, aunque sea a corta distancia. Con las pinceladas define los uniformes, expresa la teatralidad o expresión contenida de los rostros y capta la atmósfera diferenciada de cada escena, como se observa en su recreación de batallas navales, como las que protagoniza el navío de la Real Armada Española, conocido como el Glorioso, más concretamente en su último combate frente a un escuadrón inglés a la altura del Cabo de San Vicente. El último combate del Glorioso pues representa el momento en que los ingleses, después de varios intentos, consiguen vencer a este navío. Este navío procedía de nuestras posesiones en aquel momento en ultramar, de Centroamérica. Fue atacado en primera instancia alrededor de las Azores por un escuadrón inglés que puso en fuga. Posteriormente siguió su navegación y al llegar a la altura del Cabo Finisterre volvió a ser atacado por otro escuadrón inglés. Consiguió
escaquearse de ellos y entrar en Corcubión. Todo aquel tesoro y monedas y oro que traía se descargó en Corcubión y posteriormente se hizo de nuevo a la mar. Volvieron a por él y cerca de Cabo San Vicente es el momento en el que el pintor Ferrer Dalmau retrata el último combate que después de 50 muertos y 130 heridos y haberse acabado ya sin munición, pues tuvo que rendirse al escuadrón inglés compuesto por 4 o 5 navíos y este es el momento que se representa en este combate. Entre las pinturas que recogen sus contiendas, podría decirse que ninguna alcanza la veracidad de la pintura de Ferrer Dalmau, por detalles como la captación del humo de la pólvora, la dirección de las velas, la espuma del mar, a las que se suman casi imperceptibles y desdibujados los navieros. Lo que sí está muy bien representado es el fragor del combate, el efecto del mar, la luz del cielo, el humo, el fragor de la batalla y los detalles de ejecución de lo que es el barco en sí están muy bien detallados. Es el mismo detallismo que imprime a sus paisajes el que confiere a los caballos un notable protagonismo, participando de la misma tensión expresiva de los soldados, o reforzándola con gran dinamismo y con un tratamiento de anatomía que refleja la violencia de cargas y ataques a la par que la majestad de los triunfos. Este cuadro de caballería tiene que tener tanto protagonismo el caballo como el jinete. O sea, es fundamental. O sea, los caballos tienen que tener personalidad, no pueden ser anónimos, tienen que tener su movimiento. Desde el caballo este pardo, las bocas de los caballos, las expresiones, los ojos, tienen que tener también su propia vida. O sea, todo el cuadro tiene que tener independencia de por sí solo. Las posturas de los caballos no pueden ser repetitivas, tienen que ser diferentes. Este cuadro tiene la peculiaridad, es que desde cualquier ángulo que te pongas, siempre, los caballos siempre estarán de frente. Es una pequeña técnica que me explicaron hace muchos años, donde tú consigues que los caballos, a medida que te vas moviendo, se van girando y se van poniendo mirándote siempre. Tú puedes estar en una esquina, en la otra, y los caballos estarán siempre de frente. No el suelo, no quizás el jinete que está caído, pero sí los caballos y los... Estos siempre te estarán mirando. He montado muchos años a caballo, conozco el animal, conozco su fisonomía. Luego tengo un montón de archivos de movimientos de patas. He estado en hípicas, he visto cómo van los movimientos y luego ya hago mi composición. Este preciosismo obedece a un proceso de ejecución en el que el pintor no duda en introducir los cambios necesarios respecto a su proyecto o idea original. Desde la preparación inicial hasta el remate final puede haber otro mundo, pues el pintor no duda en trabajar variantes de figuras o retoques compositivos a medida que avanza en su ejecución. Las ideas sobre posibles correcciones también continúan una vez da por terminada una pintura, siempre dentro de un marcado realismo. Mi pintura es realista. Yo huyo bastante del hiperrealismo. Yo busco pinturas realistas. O sea, mis pinturas, cuando te acercas, me gusta que se vea la pincelada. Me gusta que se note en la mano. No apuro tanto el pincel para que tengas que acercarte tanto. O sea, a una distancia corta ves las pinceladas y a distancia lejos pues ves todo el cuadro. Esto es lo que me gusta. Teniendo en cuenta que en los siglos pasados la pintura de historia se reservaba esencialmente a las estancias palaciegas, podemos afirmar que Augusto Ferrer Dalmau ha acercado la pintura de batallas al gran público poniéndola al alcance de todos, difundiendo de esta forma acontecimientos esenciales de la historia de España. Estos son abordados no solo desde la exaltación de sus héroes, sino también, siguiendo la estela de Goya, desde la intrahistoria de soldados anónimos que reflejan las grandes virtudes del ejército español.
Sin embargo, el pintor reconoce que sus inicios no fueron sencillos, pues apenas existía un mercado que demandara pintura de temática militar. Era impensable que un pintor pudiese exponer en galerías temas militares o caballería militar. Llegó un momento en que yo ya estaba metido dentro del mundo de la pintura con mis paisajes y tenía confianza con ciertas galerías y entonces llegó a un acuerdo con ellos, dejadme probar, quiero probar una exposición de temática militar, me gusta mucho y curiosamente fue un éxito y eso fue el comienzo de toda esta aventura. El creciente interés por su pintura impulsó en 2016 la creación del espacio Ferrer Dalmau, una sala en pleno centro de Madrid, donde se van a conocer sus obras en un contexto afín a su pintura, pues junto a bocetos y reproducciones del pintor se disponen esculturas de carácter histórico y publicaciones especializadas en temas militares. Podría decirse que el fin de este espacio, a diferencia de otras galerías centradas en el arte actual y de vanguardia, es ahondar en la relación intrínseca entre el arte y la historia, más concretamente entre el arte y los episodios militares de la historia de España. La verdad que somos algo atípico, ¿no? Es una galería que nos centramos exclusivamente entre el arte y la historia, se puede decir, ¿no? No trabajamos el arte contemporáneo o la cultura de vanguardia, entonces nos centramos exclusivamente en esta faceta. En el espacio Ferrer Dalmau se constata el interés de un público cada vez más joven por la pintura de historia. No se trata de coleccionistas en busca de las novedades del arte actual, sino el deseo por conocer la historia lo que mueve a quienes acuden a la galería. En los últimos años, los encargos recibidos rebasan nuestras fronteras, evidenciando la creciente proyección internacional de Ferrer Dalmau, aspecto extensible a la iconografía de sus pinturas, como se observa en aquellas dedicadas a la Guerra de Secesión Americana o en La Despedida, conmovedora imagen de un cosaco ruso del Don abrazando a su hija antes de partir a la lucha en la Guerra Civil Rusa, desatada en 1917. A Augusto también le gusta pues, hablar con escultores y confrontar ideas. La mayoría de los monumentos públicos que se hicieron en España a finales del 19 eran ideas entre escultores y pintores, ¿no? Que había una colaboración entre ellos. A lo mejor el pintor hacía el boceto y luego pues, el escultor lo llevaba a cabo. Y bueno, no había celos entre los artistas, ¿no? Había Mariano Benyure tenía colaboración con Aniceto Marinas entre proyectos que ellos tenían. Y Augusto en ese aspecto pues es un hombre que tiene colaboración también con ellos. Él está siempre gustoso a poder ofrecerle a cualquier escultor que vaya a hacer una escultura monumental de algún boceto que él haya hecho o algo basado en algún cuadro, ¿no? No hay ningún problema. Esa colaboración debe de existir entre el escultor y el pintor. La difusión y conocimiento de la pintura de Ferrer Dalmau, reproducida también en la prensa y las redes sociales, le convierten en uno de los pintores realistas más reconocidos del arte actual. El realismo de su técnica, la intensidad expresiva de sus figuras, el gran conocimiento de los temas que aborda, su amor por el ejército y por la historia de España, han merecido el reconocimiento de la Academia de Bellas Artes de Sevilla y más recientemente del Ministerio de Defensa, que lo ha condecorado con la Gran Cruz al Mérito Militar. La relación que tenemos con él va mucho más allá de la relación que hay entre un promotor y un pintor, ¿no? Es casi de, bueno, es de amistad, ¿no? Y es por ello y por la gran importancia de su obra, la que tiene ahora y la que va a tener en el futuro, estoy convencido, por lo cual propusimos a la ministra de Defensa el concederle la Gran Cruz al Mérito Militar, que tiene sobrados méritos para ostentarla, y así fue.
Más allá de la temática dominante en sus pinturas, por la captación psicológica de sus personajes, exaltando por igual el dolor y la gloria, Augusto Ferrer Dalmau puede ser denominado pintor de soldados y no tanto de batallas, ya que sus personajes no siempre se ven inmersos en sus contiendas bélicas. Tras sus protagonistas se esconde el deseo frustrado del pintor de ser soldado, si bien esto no le ha impedido acercarse a sus protagonistas desde una gran implicación personal. Es pintor de batallas, obviamente, pinta hechos bélicos, pero yo diría que más que pintor de batallas sería pintor de soldados, ¿no? Él centra la figura, si os fijáis en su obra, en las batallas que ha reflejado, refleja la actitud del soldado, a veces del comandante, del general, pero fundamentalmente de los soldados, ¿no? La batalla de San Marcial es impresionante, ¿no? La línea de ataque, la primera fila, y además representa lo que fue la realidad, ¿no? Y un gran número de soldados de diferentes regiones de España luchando juntos por la defensa de nuestros intereses, ¿no? Es decir, es un pintor de soldados realista, con una gran calidad técnica y sobre todo con una historia que trabaja y prepara con mucha meticulosidad. Yo creo que desde pequeño siempre pensé como soldado, ya cuando jugaba como soldado, cuando crecí como soldado, hice el servicio militar y yo creo que todos llevamos algo de soldado dentro. Entonces es algo que siempre me ha apasionado y sí, para pintar hay que sentir como soldado. Augusto pinta soldados, soldados en las batallas, soldados fuera de las batallas, soldados en guarnición, soldados en el terreno, soldados fuera de su hábitat. Augusto pinta soldados, básicamente. Las pinturas de Augusto Ferrer Dalmau hablan, nos despiertan un sinfín de preguntas acerca de la temática representada, sus protagonistas y los uniformes que los caracterizan. En la medida que contestamos a estas preguntas, vamos conformando pequeños relatos de la historia de España protagonizados por el ejército. Augusto Ferrer Dalmau podemos decir que es un cronista de la historia de España, un cronista pictórico que ilustra gráficamente los grandes hitos del ejército español a lo largo de los siglos. A diferencia de otros maestros de la tradición que trataron el género militar de manera puntual, Ferrer Dalmau concibe su obra como memoria viva del ejército y asume en este sentido un compromiso como pintor. Mi compromiso con la pintura, aparte de crear belleza o que pueda gustar o pueda decorar una casa o un museo, es el compromiso que tengo yo es social en el aspecto histórico. O sea, yo intento recuperar la memoria histórica de tiempos pasados, de cosas que no se pudieron fotografiar, de cosas que nos contaron, incluso cosas que no sabíamos. Entonces, resucitar la historia de nuestros pasados, de nuestra historia, y que la gente futura pues quede una imagen como referencia. Tenemos muchas secuencias en la historia que no tenemos imágenes. Tenemos textos, pero no imágenes. Y es bonito dejar constancia.